Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo un tutorial increíble. Les voy a enseñar a tejer esta corbata que ahora está muy, muy de moda. Se la hemos visto a muchísimas artistas, a muchas personas de moda, de lo último de moda. Así que yo quise tejer una para ustedes. Me encanta que estén conmigo en este video, así que cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos. Recuerda que debes de estar suscrita a mi canal. Los materiales para tejer esta corbata, vamos a ocupar 100 gramos de una hilaza de grosor medio y vamos a ocupar en esta ocasión un ganchillo del número 2, 2 y medio. Debe de ser un gancho pequeño para que nos quede nuestro tejido un poquito cerrado. Bueno, pues ahora sí, empezamos. Esta corbata la vamos a iniciar tejiendo por la parte de abajo, por la parte más amplia, ¿sí? Vamos a iniciar tejiendo con un anillo mágico y vamos a tejer puntos cargados, vamos a tejer 3 puntos. 1, 2 y 3. Cerramos el anillo mágico lo más fuerte que podamos y ya tenemos el inicio de nuestra corbata. Ahora fíjense, vamos a tejer 2 cadenitas. Y miren, vamos a tejer igual puntos cargados. Toda la corbata es con puntos cargados. Vamos a meter, cargar nuestro gancho y en el primer hoyito vamos a tejer 2 puntos. 1 y 2. Luego en el del medio, 1. Y en el último vamos a tejer 2 puntos igual. 1 y 2, ¿sí? Y así vamos a ver cómo va a ir aumentando esta corbata. Vamos a empezar por el pico grande y vamos a ver cómo va aumentando. Volvemos a voltear nuestro tejido. 2 cadenitas en el primer punto. Tejemos 2 puntos. Y luego 1, vamos a tener en el centro 1, ahí. 2 y 3. Y los lados siempre van a ser dobles, acuérdense. 1 y 2. Vamos a tejer apretadito para que nos quede firme el tejido. Volteamos. Subimos 2 cadenitas y volvemos a tejer el primer punto doble. Y en el centro nos van a ir quedando 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se fijan? Eran 3, luego eran 5, luego van a ser 7. Y los puntos de la orilla nos van a quedar doble. Así nos vamos a ir tejiendo hasta tener 15 puntos. Miren, ya tengo mis 15 puntos. Y ahora voy a tejer con estos 15 puntos 10 vueltas. Para no perderme, voy a ocupar de estos seguritos que tengo, de los marcadores. Vamos a poner uno, un color que se vea bien. Aquí en la última vuelta para que podamos contar fácilmente. Más cuando es un color oscuro, nos va a costar un poquito más de trabajo. Entonces vamos a marcar y ahora voy a tejer con estos puntos, voy a tejer 10 vueltas. Mire, quiero hacer un pequeño diagrama para que ustedes vayan siguiéndolo. Aquí iniciamos con 3 puntos. Luego vamos a aumentar más 1, más un punto de cada lado, un punto de cada lado, hasta llegar a 15 puntos, ¿sí? Con 15 puntos vamos a tejer 10 vueltas,
¿Sale? Vamos a llevar aquí el diagramita para que ustedes no se pierdan y lo puedan hacer fácil. Acuérdense que ahorita se están usando mucho las corbatas en las chicas, entonces en las mujeres, en los hombres también. Entonces vamos a aprovechar para tejer muchas, muchas y poderlas vender. Todas mis tejeamigas que tejen para vender. Esta es una muy bonita opción porque se están usando muchísimo. Si se fijan, ya no tejí el punto doble, únicamente tejí un punto al iniciar, ¿sí? Acuérdense, siempre iniciamos con dos cadenitas y tejíamos dos puntos en el primer hoyito. Ahora nada más un punto y nos vamos a ir. No olviden que deben de ir apretando su tejido para que les vaya quedando muy firme y esta corbata luzca muy bonita, ¿sí? Entonces aquí ya llevamos una vuelta, con esta estamos iniciando la vuelta. Y con estos 15 puntos, vayan contando siempre al terminar que tengan 15 puntos, 15 puntos, porque es muy fácil que se puedan robar uno o aumentar uno, ¿sí? 14 y 15. Y volvemos a empezar. Volteamos dos cadenitas y un punto en cada hoyito, ¿sí? Ya con esa sería la segunda vuelta. Cuando tengan las 10 vueltas a partir del marcador hacia arriba, nos vemos. Ya tengo 10 vueltas a partir de que puse el marcador. Si ustedes los ven a contraluz, bien que se notan. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vueltas. Ahora fíjense, vamos a empezar a disminuir. Vamos a hacer una disminución invisible. Vamos a tejer la mitad de puntos y en la parte del centro es donde vamos a disminuir. Vamos a seguir tejiendo la misma puntada, que son dos cadenitas al inicio. Ay, déjenme. Apretadito, acuérdense. Dos cadenitas al inicio y vamos a tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Vamos a dejar 7 de este lado, 7 de este y los dos de en medio que nos quedan los vamos a tomar así, lazada, y vamos a meter en este hoyito y en este, los dos al mismo tiempo. Si nos va a costar trabajo sacar nuestro gancho, pero esta es una forma de disminuir. A ver, espérenme, porque ya me vamos a tomarlos así, miren, como un hilvancito, este y este, para que de los dos hoyitos se haga uno nada más, así es más fácil. Y volvemos a tejer nuestros 7 puntos, ¿sale? Nada más el de en medio fue el que tomamos doble. Dos hoyitos. 3. 7. Ahora, con estos puntos vamos a volver a tejer 10 vueltas. Ya quitamos uno, entonces ya tenemos 14 puntos, ¿sale? Vamos a tejer 10 vueltas y vamos a disminuir de la misma forma. Vamos a apuntar aquí. De este lado son 7, 7 y aquí vamos a tomar dos juntos. Vamos a tejer nuevamente 10 vueltas. Y vamos a hacer nuevamente lo mismo. Pero acuérdense que como ya tenemos uno menos, entonces va a ser 6, 6 y 2, ¿sí? Bueno, vamos a ir disminuyendo. Estas disminuciones las vamos a hacer por 5 veces. Todas estas, que estas disminuciones 5 veces. Y
nos tienen que quedar 5 puntos menos. Como empezamos con 15 y vamos a disminuir un punto cada 10 vueltas, tenemos que llegar a los 5 puntos. Aquí 5 puntos, ¿sale? Y ahí nos vemos para que les diga que sigue. Entonces, esta disminución 5 veces, cada 10 vueltas quitamos un punto en el centro. Cada 10 vueltas quitamos un punto en el centro. Miren, ya tengo 10 vueltas más y aquí les quiero decir, sí, aquí, no, aquí me quedaron 6 puntos, no 7, Miren, no importa los puntos que sean, pero vamos a tratar que la disminución sea en el centro. No importa que sea un punto más para acá, un punto más para allá. Por ejemplo, ahorita tengo 14, la mitad serían 7. Entonces voy a tejer 6 puntos y el 7 y el 8 los tomo juntos, ¿sale? Entonces dos cadenitas y empezamos. Uno. Apretadito, acuérdense. Dos. 3, 4, 5 y 6. Y este punto lo vamos a tomar así. Vamos a tomar dos hoyitos, ¿sale? Hasta pueden doblar su tejido así. Este es como hacer una disminución invisible. Vean cómo no se ve, vamos disminuyendo. Si lo hiciéramos en los lados, sí se nos llega a ver la disminución. Entonces, mejor la vamos a hacer así. Ahora, ya tengo 6 puntos, 7 y 8. Este fue la disminución. Y en el otro punto, los que me restan, ¿sí? Y así de esta forma voy a ir disminuyendo, ya saben, hasta tener 5 disminuciones. Ya con esta llevo 1, 2 y con esta llevaría 3. Y aquí voy a poner mi marcador para volver a contar las vueltas. Esta vuelta de la disminución no la contamos. Esta vuelta es aparte, ¿sale? Entonces ya ahorita llevaría 3. Acuérdense que vamos a hacer 5 disminuciones. Miren, ya tengo una disminución, 2, 3, 4 y 5. Ya tejí mis 10 vueltas con 10 puntos. Bueno, quiero medirles para que más o menos tengan una idea en centímetros, que ya llegué a los 45 centímetros, más o menos, y ya tengo mis 10 disminuciones. Bueno, a partir de aquí vamos a empezar a disminuir cada 15 vueltas. Ahorita disminuíamos cada 10, nuestro punto menos. Ahora vamos a disminuir cada 5 vueltas y lo vamos a hacer por 4 veces, ¿sale? Esto lo hicimos por 5, ahora disminuir por 4 vueltas lo vamos a hacer 4 veces únicamente. Entonces marcamos aquí esta vuelta y volvemos a tejer. Acuérdense que son 10 puntos, entonces vamos a tejer, tejan 5 puntos y hacen su disminución. Siempre vamos a iniciar con dos cadenitas. Esta puntada siempre va a ser la misma. Vamos a tener la misma tensión para que nos quede apretadita siempre. Ya son 3 y 4. Y el número 5 y 6, tomo los dos hoyitos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacerlo cada 15 vueltas por 4 veces y ahí nos vemos para que les diga cómo vamos a seguir. Nos está quedando súper bonita, vean, a mí me encantó cómo me va quedando muy firme y muy linda. Miren, ya tengo ya mis 4 veces que disminuí con un puntito cada 15 vueltas. Acuérdense, primero vamos a disminuir cada 10 vueltas por 5 veces y luego por cada 15 vueltas por 4 veces. Ya tengo aquí y ahora les digo con cuántos centímetros voy. Acuérdense que llevábamos 45 centímetros. Y ahora en total, desde la puntita, desde la puntita de nuestra corbata hasta el final, llevamos
75 centímetros, hagan de cuenta, ¿sí? Hasta acá son 75 centímetros. Ya llevo aquí mi cuenta, ¿eh? Eran 45 ya. En total son 75 centímetros. Esto es nada más la parte de aquí abajo. En total, así aquí le voy a poner total. Desde la punta hasta acá. Desde acá hasta acá. ¿Sí? Ahora, vamos a seguir tejiendo, hermosas. Nuestra corbata debe de medir 1,5 metros. Entonces, ya con 7 puntos, yo creo que le voy a quitar uno último, con 6 puntos, ya me voy a seguir tejiendo hasta tener 1,5 metros. Ya no vamos a disminuir, ya no vamos a aumentar, nos vamos a seguir así con todo con nuestros 6 puntos. Aquí voy a, acuérdense que siempre la puntada es igual, 2 cadenitas, iniciamos tejiendo el primer punto, seguimos tejiendo apretadito y así con 6 puntos nos vamos a seguir hasta tener el largo que nosotros necesitemos, que yo digo que la medida de una, ya busqué y ya vi, y la medida de una corbata estándar mide 1,5 metros, ¿sí? Bueno, ya tengo 6 puntos. Ahora, si con estos 6 puntos me sigo a lo largo que yo necesite. Y nos vemos para que les diga yo ya total cuánto nos quedó, ¿sí? Aquí está su diagrama para que lo puedan seguir. Ya tengo 10 vueltas a partir de que puse el marcador. Si ustedes los ven a contraluz, bien que se notan. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vueltas. Ahora, fíjense, vamos a empezar a disminuir. Vamos a hacer una disminución invisible. Vamos a tejer la mitad de puntos y en la parte del centro es donde vamos a disminuir. Vamos a seguir tejiendo la misma puntada, que son 2 cadenitas al inicio. Ay, déjenme. Apretadito, acuérdense. 2 cadenitas al inicio y vamos a tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Vamos a dejar 7 de este lado, 7 de este y los 2 del medio que nos quedan los vamos a tomar así, lazada, y vamos a meter en este hoyito y en este. Los 2 al mismo tiempo. Sí nos va a costar trabajo sacar nuestro gancho, pero esta es una forma de disminuir. A ver, espérenme, porque ya me... Vamos a tomarlos así, miren, como un hilvancito, este y este, para que de los 2 hoyitos se haga 1 nada más. Así es más fácil. Y volvemos a tejer nuestros 7 puntos, ¿sale? Nada más el del medio fue el que tomamos doble. 2 hoyitos. 3. Y 7. Ahora, con estos puntos vamos a volver a tejer 10 vueltas. Ya quitamos uno, entonces ya tenemos 14 puntos, ¿sale? Vamos a tejer 10 vueltas y vamos a disminuir de la misma forma. Vamos a apuntar aquí. De este lado son 7, 7 y aquí vamos a tomar 2 juntos. Vamos a tejer nuevamente 10 vueltas y vamos a hacer nuevamente lo mismo. Pero acuérdense que como ya tenemos uno menos, entonces va a ser 6, 6
y 2, ¿sí? Bueno, vamos a ir disminuyendo. Estas disminuciones las vamos a hacer por 5 veces. Todas estas, que estas disminuciones 5 veces. Y nos tienen que quedar 5 puntos menos. Como empezamos con 15 y vamos a disminuir un punto cada 10 vueltas, tenemos que llegar a los 5 puntos. Aquí 5 puntos, ¿sale? Y ahí nos vemos para que les diga que sí. Entonces, esta disminución 5 veces, cada 10 vueltas quitamos un punto en el centro. Cada 10 vueltas quitamos un punto en el centro. Miren, ya tengo 10 vueltas más y aquí les quiero decir, sí, aquí, no, aquí me quedaron 6 puntos, no 7, Miren, no importa los puntos que sean, pero vamos a tratar que la disminución sea en el centro. No importa que sea un punto más para acá, un punto más para allá. Por ejemplo, ahorita tengo 14, la mitad serían 7. Entonces voy a tejer 6 puntos y el 7 y el 8 los tomo juntos, ¿sale? Entonces, dos cadenitas y empezamos. Uno. Apretadito, acuérdense. Dos. 3, 4, 5 y 6. Y este punto lo vamos a tomar así. Vamos a tomar dos hoyitos, ¿sale? Hasta pueden doblar su tejido así. Esto es como hacer una disminución invisible. Vean cómo no se ve, vamos disminuyendo. Si lo hiciéramos en los lados, sí se nos llega a ver la disminución. Entonces, mejor la vamos a hacer así. Ahora ya tengo 6 puntos, 7 y 8. Fue la disminución. Y en el otro punto, los que me restan, ¿sí? Y así de esta forma voy a ir disminuyendo, ya saben, hasta tener 5 disminuciones. Ya con esta llevo 1, 2 y con esta llevaría 3. Y aquí voy a poner mi marcador para volver a contar las vueltas. Esta vuelta de la disminución no la contamos. Esta vuelta es aparte, ¿sale? Entonces ya ahorita llevaría 3. Acuérdense que vamos a hacer 5 disminuciones. Miren, ya tengo una disminución, 2, 3, 4 y 5. Ya tejí mis 10 vueltas con 10 puntos. Bueno, quiero medirles para que más o menos tengan una idea en centímetros, que ya llegué a los 45 centímetros, más o menos, y ya tengo mis 10 disminuciones. Bueno, a partir de aquí vamos a empezar a disminuir cada 15 vueltas. Ahorita disminuíamos cada 10, nuestro punto menos. Ahora vamos a disminuir cada 5 vueltas y lo vamos a hacer por 4 veces, ¿sale? Esto lo hicimos por 5, ahora disminuir por 4 vueltas lo vamos a hacer 4 veces únicamente. Entonces marcamos aquí esta vuelta y volvemos a tejer. Acuérdense que son 10 puntos, entonces vamos a tejer, tejan 5 puntos y hacen su disminución. Siempre vamos a iniciar con dos cadenitas. Esta puntada siempre va a ser la misma. Vamos a tener la misma tensión para que nos quede apretadita siempre. Ya son 3 y 4. Y el número 5 y 6, tomo los dos hoyitos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacerlo cada 15 vueltas por 4 veces y ahí nos vemos para que les diga cómo vamos a seguir. Nos está quedando súper bonita, vean, a mí me encantó cómo me va quedando. Va quedando muy firme y muy linda. Miren, ya tengo ya mis 4 veces que disminuí con un puntito cada 15 vueltas. Acuérdense, primero vamos a disminuir cada 10 vueltas por 5 veces. Y luego por cada 15 vueltas por 4 veces. Ya tengo aquí y ahora les digo
con cuántos centímetros voy. Acuérdense que llevábamos 45 centímetros y ahora en total desde la puntita, desde la puntita de nuestra corbata hasta el final llevamos 75 centímetros, hagan de cuenta, ¿sí? Hasta acá son 75 centímetros. Ya llevo aquí mi cuenta, Eran 45 ya. En total son 75 centímetros. Esto es nada más la parte de aquí abajo. En total. Así, aquí le voy a poner total. Desde la punta hasta acá. Desde acá hasta acá. ¿Sí? Ahora, vamos a seguir tejiendo, hermosas. Nuestra corbata debe de medir 1.5 metros. Entonces, ya con 7 puntos, yo creo que le voy a quitar uno último, con 6 puntos, ya me voy a seguir tejiendo hasta tener 1.5 metros. Ya no vamos a disminuir, ya no vamos a aumentar, nos vamos a seguir así con todo con nuestros 6 puntos. Aquí voy a, acuérdense que siempre la puntada es igual, 2 cadenitas, iniciamos tejiendo el primer punto, seguimos tejiendo apretadito y así con 6 puntos nos vamos a seguir hasta tener el largo que nosotros necesitemos, que yo digo que la medida de una ya busqué y ya vi. Y la medida de una corbata estándar mide 1.5 metros, ¿sí? Bueno, ya tengo 6 puntos. Ahora sí, con estos 6 puntos me sigo a lo largo que yo necesite. Y nos vemos para que les diga yo ya total cuánto nos quedó, ¿sí? Aquí está su diagrama para que lo puedan seguir. Miren, ya tengo, me encantó, ya lo medí y ya tengo 1.5 metros. Ya aquí llegué, acuérdense, tejimos con 6 puntos, ya tengo 1.5 metros. Ahora les voy a decir cómo vamos a terminar esta punta y cómo es que vamos a rematar los hilos que tenemos. Bueno, ustedes mídansela y si quieren más larguita, le pueden agregar vueltas. Miren, para terminar el final, vamos a tejer las 2 cadenitas y acuérdense, vamos a tejer 1 y 2. Nos comemos un punto, ya saben, tomando 2 hoyitos. Y tejemos, ya no veo nada, 1 y 2, ¿sí? Volteamos el tejido, tejemos 2 cadenitas y volvemos a disminuir. Y así vamos a disminuir hasta tener, bueno, en esta vuelta no disminuimos, solamente en la de regreso. Para poder terminar en pico. Aquí. Pues ya miren, ya realmente ya 2 cadenitas y esta sería ya el terminado de nuestra bufanda. Si ustedes quieren dejarle recto esta parte chiquita, lo pueden hacer, y si no, pueden ir disminuyendo hasta quedar en pico. Miren, para rematar vamos a conseguir una agujita de estas. La vamos a deslizar por todo nuestro tejido, tratando de que vaya entrando entre los hilos. Así, entre los hilos. Y ahora sí, insertamos la aguja y jalamos. Esta es una forma de rematar. Queda muy bien. Si quieren, pueden seguir perdiendo el hilo y si no,
pues ya ahí, ahí cortan, ¿sí? Esta hebrita la pueden quemar con un encendedor para que no se mueva por ningún motivo. Bueno, ahora miren, vamos a hacer un truco. Ay, vamos a tejer con la punta del estambre, vamos a tejer 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Dos cadenitas más y contamos 1, 2 y en la tercera metemos nuestro primer punto. Y vamos a tejer una tirita que es la que vamos a pegar tras de la corbata para poder meter la cinta. Esto es si ustedes desean, ¿eh? Si no, ya con lo que hicimos de rematar los hilos, ya con eso terminamos. Acuerden también de rematar el hilo del inicio que teníamos en esta puntita. También ahí remátenlo. Entonces aquí tejemos un punto en cada punto. Aquí, aquí y aquí. Nos regresamos dos cadenitas. Una. Contamos que sean los mismos puntos. Esta es una tirita que lleva atrás la bufanda para poder sostener, si ustedes quieren, la parte que cuelga para que no se esté saliendo. Larguito para coserlo con este mismo. Entonces aquí escojan cuál es el derecho, cuál es el revés. A mí me quedó igualito. Y aquí en donde veamos la medida, donde no se salga, ahí la vamos a coser. Esto es opcional, ¿eh? Si alguien la quiere poner, y si no, ya con el rematado de hilo, con eso ya terminamos. Y la cosemos. Tanto de este lado como de este, para que nos quede libre este espacio y podamos meter la cinta acá, ¿sí? Miren, ya la tengo cosida de los dos lados, entonces ya rematamos nuestro hilo y ya con esto terminamos la bufanda. Queda preciosa. Acuérdense que la bufanda ahora es de caballero, pero ahora se está usando muchísimo en las damas. Está súper de moda. Entonces vamos a aprovechar que está de moda para poder hacer muchas, muchas y poderlas vender, todas mis tejeamigas que tejen para vender, o también para hacer regalos. Oigan, luego tenemos que dar regalos y no sabemos qué dar, entonces esta es muy buena opción, el que hagamos corbatas, para regalar, ¿sí? Ahora sí, esta, si quieren, a la hora que se la coloquen, que la pongan, van a atorar esta parte aquí para que no se mueva. Y ahora sí ya tenemos nuestra bufanda. Esto es para la parte de atrás, ¿eh? No se tienen que ver las costuras enfrente. Pues ahora sí ya terminamos la corbata y pues ahora sí vamos a ver qué tal nos quedó.
¿Qué tal si les gustó? ¿Verdad que está muy fácil? Pues espero la tejan en todos los colores. Ayer estábamos viendo un programa donde una chica traía una en color rosa y se le veía increíble. La pueden usar de muchas maneras. Miren cómo la está usando Alia. Así vimos que la traía Andrea Legarreta en el programa de hoy. Nada más así amarradita de lado. Así que la van a poder usar de muchas formas. Aparte van a poder hacerlas para vender, ocupar todos sus poquitos. Y para sus regalos también. Así que tejan muchísimas y muchas gracias por acompañarme y quedarse conmigo hasta el final de este video. Pues no olvides que no dejes para mañana lo que puedas tejer hoy y si lo puedes soñar, lo puedes tejer. Adiós.